En Irak, país que, por cierto, está atravesando una profunda crisis política y social, se ha denunciado el robo de impuestos de un banco público. Tan literal como suena, actualmente la policía y diferentes instituciones de ese país están investigando el robo de aproximadamente 2.500 millones de dólares. Son directamente y según información oficial, dineros vinculados al pago de impuestos y que fueron extraídos de un banco público, según dijeron las autoridades. Este monto tan cuantioso habría sido extraído entre septiembre del año pasado, del año 2021, y agosto de este año, mediante 247 cheques que, bueno, fueron cobrados por 5 empresas, según lo que vendría a ser una suerte de AFIP, pero de ese país, ¿no? Precisamente el Ministerio de Finanzas, la Administración General de Impuestos también está involucrada, por supuesto, en esta investigación, y el dinero fue inmediatamente sacado en efectivo de las cuentas de este banco. Decíamos, la Administración General de Impuestos de Irak ahora tiene como objetivo trabajar junto a la Agencia Anticorrupción para remitir toda la información al Ministerio de Finanzas, y en ese sentido el ahora ex ministro de Finanzas, que acaba de dejar el cargo, apuntó a un grupo específico como responsable del robo. No dio más detalles, pero bueno, ya están dadas las primeras puntas para continuar con esta investigación que ha generado enorme conmoción en ese país.